En otras noticias, los transportadores escolares de las comunas 8, 9 y 10 de la ciudad protestaron esta mañana en contra, según ellos, de la persecución de los policías de tránsito. Dicen que los multan sin justificación y que se contradicen en las normas que implementa la Secretaría de Movilidad. Piden acompañamiento de la administración municipal y, sobre todo, que los policías hablen el mismo lenguaje de los guardas de tránsito. Cansados de lo que ellos aseguran son abusos de la policía de tránsito, los transportadores escolares se movilizaron y alzaron su voz de inconformidad. Buscan cualquier cosa para hacernos informe y buscan cosas que de verdad no entró ni siquiera al ministerio. Esa silla está mala, se lo voy a inmovilizar. Ya las líneas que son en lápices ya no son permitidas según eso para ellos. No, que tiene que ser las líneas en franjas. Sienten que hay una falta de comunicación entre la Policía de Tránsito y la Secretaría de Movilidad. El Policía de Tránsito no permite que nosotros llevemos más de un colegio, pero el tránsito en sí permite. Entonces necesitamos que entre las dos entidades se pongan de acuerdo cuál realmente es la normatividad que se debe cumplir. El sábado se reunirán en el sector de Cataluña y esperan la presencia de las autoridades de movilidad.